Buen día a todos, vamos a empezar la sesión de esta semana y pues vamos a revisar lo referente al direccionamiento IP versión 4, ¿sí? Y para esto pues vamos a revisar la presentación. El objetivo principal de esto pues va a ser tratar de revisar lo que es el direccionamiento IP versión 4 y pues ver la parte realmente de cómo pues los conceptos iniciales de direccionamiento y pues sobre todo revisar la parte de subredes. De pronto no avancemos a la revisión de BLCM, que también es parte de este capítulo, pero sin embargo haríamos un ejercicio la próxima semana de pronto para complementar este tema. Ok. Cuando hablamos de direccionamiento IP versión 4, nosotros hablamos mucho pues de la parte de las direcciones de red y después pues, obviamente de lo referente a la dirección o identificación que tiene un determinado host en una red. Como podemos ver en este gráfico, es importante que cada elemento que nosotros tenemos en nuestra red tenga una identificación. Y pues es importante a sobremanera que pues nosotros identifiquemos cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Vamos a ver los objetivos de este módulo. Vamos a hablar primero de la estructura de una dirección IP. Vamos a hablar de unicast, broadcast y multicast de IP versión 4, que también ya lo hemos venido revisando en sesiones anteriores. Vamos a ver lo referente a los tipos de direcciones IP versión 4 que tenemos. Vamos a hablar de la segmentación en una red y por qué es importante la segmentación y cómo esto va a mejorar la comunicación, sobre todo en nuestra red. Y pues sobre todo lo referente a las subredes en IP versión 4. En lo que llegaremos pues a la parte de revisar las subredes de forma clásica y pues la siguiente semana vamos a revisar lo referente a BLCM utilizando pues obviamente esta técnica de BLCM para evitar el desperdicio de direcciones que nosotros tenemos a la hora de realizar subredes. Y vamos a ver por qué es importante obviamente tomar en cuenta esto. Primero, la estructura de direcciones IP versión 4. Una estructura de redes IP versión 4 nos habla sobre la sobremanera de que pues, una dirección IP versión 4 se encuentra constituida por alrededor de 32 bits, ¿sí? En los cuales dichos 32 bits van a estar formados por una porción de red y una porción de host. Esto lo determina realmente o es determinado en función de los bits de la máscara de subred. Es decir, la máscara de subred va a ser quien nos determine cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Y obviamente cuando hacemos este tipo de elementos, nosotros vamos a darnos cuenta que cuando hablemos de la porción de red y la porción de host, vamos a tener bits que van a ser destinados a nuestra red y bits que van a ser destinados a nuestro host en función de la máscara de subred que ya la vamos a ver en los siguientes contenidos que estamos revisando. ¿Qué es la máscara de subred? Nos permite identificar la porción de red y host y obviamente indicar si es que esta máscara de subred es utilizada para realizar utilizar sobre todo un subdireccionamiento acerca de una red preestablecida. Como podemos ver en el gráfico, aquí tenemos la dirección IP, tenemos establecida la dirección IP y acá tenemos la máscara de subred. La máscara va a ser quien nos proporcione o nos diga cuál va a ser la dirección o más bien dicho la porción de red. Entonces, cuando hablamos de una porción de red,
Entonces, estamos indicando que nuestra máscara de subred o los bits de la máscara de subred van a estar en 1. Algo que debe ser tomado en cuenta, sobre todo cuando nosotros hablamos de una máscara de subred, los bits de la máscara de subred son consecutivos. No podemos tener un bit o una máscara de subred en donde tenga, por ejemplo, en este octeto de aquí, tenga 1, 0 y los demás unos. Tienen que ser bits consecutivos. De pronto tenga dos unos en este octeto y el último bit de ese octeto 0. Sí puede darse ese caso, pero no puedo tener ceros entre la máscara de subred. Los bits tienen que ser consecutivos, como vemos en la figura. Un proceso muy usado para identificar tanto la porción de host o la porción de red es realizar, también denominado como adding, o pues utilizar la operación I, o el operador lógico I, entre los bits de la dirección IP y tanto la máscara de subred. ¿Sí? Aquí vamos a recordar un poco esta parte de aquí para tomar en cuenta cómo realizarlo, ¿no? ¿Qué tipos de máscara de subred o prefijos son los más usados para identificar la máscara de subred? Tenemos la máscara de subred con 8 bits. Recordemos que una dirección IP versión 4 tiene 32 bits. ¿Sí? Entonces podemos tener una máscara de subred que pueda tener 8 bits, 16, 24, 25, 26, 27, hasta 30. Hasta 30 bits. Algo muy importante, y eso vamos a irlo viendo en, más adelante, es los cálculos para encontrar o determinar cuántas posibles direcciones yo tengo en una máscara de subred y cuántos hosts también tengo en una máscara de subred. Erika, ¿alguna pregunta? Sí, profe, buenos días. ¿Cuál es la diferencia que nosotros usemos una máscara de subred de 8 bits y una de 30 bits? Ya, muy buena pregunta con respecto a esto, ¿no? 8 bits, realmente, pues aquí la porción de host es 8 bits. La porción de bit de red, más bien dicho, es 8 bits. Y la porción de host sería todos los bits restantes. Es decir, que yo tengo 8, 16, 24 bits. Si yo quisiera saber cuántos hosts puedo tener en una red con 8 bits, en una máscara subred con 8 bits, voy a decir que tengo 2 a la n menos 2. ¿Cuántos bits tengo en 0 en esta máscara? Son 24. Hagamos un cálculo. 2 a la n, en este caso es 24 menos 2. ¿Cuántos saldría? 22. No, estoy diciendo 2 a la n, que en este caso es 24. 2 a la 24 menos 2, ¿cuánto es? 2 a la 24 menos 2. Sale 4.194.304. Exacto. Eso sería realmente la cantidad de hosts. Ahora hagamos este ejemplo de la máscara con 30. 2 a la 2 menos 2. ¿Cuántos tendría? 2. 2, exacto. Entonces la porción de host es determinada por esos bits en cero, que están en cero, en los cuales la máscara deja libre, se podría decir, para que sea determinada mi porción de host. Entonces, la máscara, los bits que están en uno van a determinar la porción de red y los bits que están en cero van a ser la porción de host. Es decir, la disponibilidad de direcciones IP que yo voy a poder asignar a los dispositivos que conformen esa red con esa respectiva máscara.
¿Sí? Por lo general, siempre utilizamos dos tipos de notación. Bueno, tenemos tres tipos de notaciones, ¿no? Fijémonos, la máscara de subred en decimal, la máscara de subred en bits y la máscara utilizando el prefijo slash o barra 8 o slash 8 o slash 16, que también es referente a esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener estos distintos tipos de máscara y lo importante es identificar que estos tipos de máscara de subred van a permitirme determinar la porción de red y la porción de host. ¿Cómo se determina utilizando esta operación add? Cuando nosotros realizamos esta operación, se realiza mediante utilizando la versión AND, o más bien dicho, la operación AND, ¿sí? Un booleano entre los dos elementos. Si hacemos este elemento de aquí, hacemos un AND entre dos bits, vamos a tener cuatro posibles resultados. Y aquí tenemos, ¿no? Cuando es 1 y 1, la respuesta es 1. Cuando es 0 y 1, la respuesta es 0. Cuando es 1 y 0, la respuesta es 0. Cuando es 0 y 0, la respuesta es 0. Eso nos lleva a la conclusión de que cuando el bit de la máscara es 0, ¿sí? O cuando alguno de los bits que están en relación es 0, la respuesta va a ser 0, ¿sí? Como podemos darnos cuenta aquí. Y solo cuando sean 1 los dos, la respuesta va a ser 1. Fijémonos, si hacemos un AND entre esta dirección 192, 168, 10, 10, con la máscara 255, 255, 255 y 0. Fijémonos al realizar el AND. Tenemos 192, ¿sí? 168, 10 y 0. Porque aquí estamos identificando la dirección de red. Al realizar esta operación, nos permite identificar la dirección de red de esta dirección IP. Es decir, que con esta máscara, para esta dirección 192, 168, 10, 10, la máscara 255, 255 y 255, 0, la dirección de red es la 192, 168, 10, 0. ¿Sí? Es importante también identificar que nuestra máscara tiene 24 bits, en donde los bits que nos quedan, que serían 8, vendrían a representar el número de hosts que tengo disponibles. ¿Alguien puede decir cuántos hosts tengo disponibles con esa máscara, por favor? Recordemos la operación. 2 a la n, n vendría a representar el número de host, el número de bits disponibles para host, y menos 2. 2 a la 8 menos 2. ¿64? No. 2 a la 8 menos 2. 254. 254. Correcto. 254. ¿Sí? ¿Por qué se resta 2? La simple razón de por qué resto 2 cuando hago esta operación es que una dirección y la primera, la punto 0, en este caso, es reservada para indicar que es la dirección de red y la última, la que es todos los bits en 1, todos los bits estos en 1, es la dirección de broadcast. Entonces, ¿por qué se realiza este tipo de elementos, este tipo de operaciones? Porque siempre vamos a tener una dirección de red y una de broadcast, ¿sí? Y las demás, es decir, estos 254 direcciones disponibles van a ser las cuales yo asigne a mis dispositivos de red, ¿sí? Ok, vamos a ver elementos de cómo diferenciar entre las direcciones de red y broadcast. Un poco ya me adelanté a esto, ¿no? De lo que les había dicho. Entendiendo, vamos a tener la dirección de red, las direcciones de host y la dirección de broadcast. De acuerdo a este ejemplo, en donde tenemos una
máscara barra 24, es decir, que hay 24 bits para la máscara de subred, y nos quedan 8 para host, que es lo que habíamos hablado, vamos a tener direcciones que van desde la 1, ojo, la 0 queda utilizada cuando son todos los bits en 0 que tenemos aquí. Voy un poco a rayar aquí en la presentación. Cuando tenemos todos los bits en 0 es la dirección de red. Cuando tenemos todos los bits de la porción de host en 1, que sería el ejemplo de acá, pues es la dirección de broadcast. Y cuando tenemos los demás elementos, es decir, que no sean 0 y todos en 1, pues vendrían a representarme mis hosts. En verde, la red, en azul, el broadcast, y en verde, los hosts disponibles a asignar, ¿sí? Entonces, aquí se haría lo que nosotros tendríamos referente a cada uno de nuestras posibles combinaciones. Recordemos, 1, si tengo aquí, si tengo 2 sería todos ceros, 1, 0. Si tengo 3 sería 1, 1. Si tengo 4 sería 100, 5, 101, y así pues hasta que todos los bits o la combinación de estos bits que tengo vaya llegando hasta esta posición, es decir, desde el 1 hasta el 254, ¿sí? Un poco pues cuando realizamos operaciones de binarios nos pudimos dar cuenta, pues, obviamente, que había este cálculo para nosotros entender y determinar este número que tenemos aquí, ¿sí? Si hacemos una conversión de este número de binario a decimal, tenemos este. Y si hacemos una conversión de estos binarios a este, tenemos ese valor, ¿sí? Muy importante, la dirección o la máscara de subred que la voy a seleccionar aquí de color amarillo va a ser quien determine mi porción de red y mi porción de host. Todos los bits que están en 1 o que conforman este 1 que yo tengo aquí, ¿sí? Todos estos bits en 1 determinan la porción de red. Y todos estos otros bits que tengo acá, ¿sí? Van a determinar la porción de host. En cualquier direccionamiento y en cualquier caso, nosotros vamos a toparnos con este tipo de elementos, los cuales nos van a permitir de determinar porción de red y porción de host. ¿Cuántos bits tengo para la porción de red? ¿Cuántos bits tengo disponibles para asignar a mis hosts? Ojo, los bits que tengo para asignar a los hosts van ligados a la operación 2 a la n, en donde n vendría a representar el número de bits disponibles para host, y menos 2 para obtener los hosts que tengo disponibles para asignar, tomando en cuenta que voy a restar 1 para la dirección de red y 1 para la dirección de broadcast. Por eso el menos 2. Ok, vamos a proseguir. Inge, disculpe una pregunta. Claro que sí. ¿Qué pasaría si por casos de la vida alguien se olvida del broadcast y utiliza la IP 255? Le va a dar un error. Porque todos los dispositivos y los protocolos utilizan la dirección de broadcast para un propósito en sí, que es el broadcast, enviar un paquete de difusión a todos los dispositivos de mi red. Entonces, obviamente los protocolos utilizan y conocen cómo realizar las subredes. Entonces, si yo tengo este criterio que habíamos visto de asignar una máscara de subred a una dirección, entonces va de poderse o se determina cuál es la dirección de broadcast y cuál es la dirección de red. Entonces, si una dirección es asignada a un dispositivo, pues me va a retornar un error, ¿sí? O no me va a dejar poderme comunicar de una forma adecuada, porque son direcciones que están reservadas para un propósito, ¿sí? No sé si está respondida tu pregunta. Sí, muchas gracias.
Ok, vamos a ver entonces lo referente a estos conceptos que de hecho ya los habíamos revisado y por qué es importante remarcarlos. El unicast, el broadcast y el multicast. El unicast, cuando se realizaba una comunicación desde una estación a otra. ¿Sí? Es decir, enviaba un paquete desde una dirección IP a otra dirección IP. ¿Sí? Unicast. El broadcast, en cambio, era enviar un paquete a una dirección de destino, pero utilizando o realizando, pues, el elemento que se conoce como broadcast, es decir, a todas las direcciones. ¿Qué protocolos utilizan por lo general el broadcast? Utilizan protocolos como el ARP para identificar y determinar cuál es la MAC address de cada dispositivo que se conectó a un determinado switch. También son utilizados como protocolos como el DHCP, en donde pues existe la posibilidad de enviar un paquete para indicar quién es el que está ofreciendo o pues está permitiendo asignar direcciones IP de forma dinámica. El servidor de DHCP realiza este tipo de elementos y pues es utilizado para fines como estos. También vamos a tener multicast, y por lo general multicast es direcciones, y de hecho va a haber un rango de direcciones reservadas, las cuales van a permitir enviar un paquete de multicast para poder comunicarme con varios dispositivos de mi red. Es decir, no con todos los dispositivos, sino con varios dispositivos de mi red. ¿Sí? Por lo general, las direcciones multicast están o se sitúan en el grupo de direcciones que van desde el 224.10.10.5. Bueno, ya vamos a mostrar cuando veamos la clasificación de las direcciones IP. Vamos a ver esta parte de aquí, pero pues están en ese rango de direcciones. Y multicast para enviar direcciones o enviar un paquete a varios dispositivos de mi red, no a todos, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta con la parte multicast. Los tipos de direcciones que tenemos en IPv4. Muy importante, sobre todo, entender esta parte de los tipos de direcciones. Vamos a tener direcciones públicas y direcciones privadas. Y es, sobre todo, importante conocer cómo, pues, las direcciones públicas, las direcciones privadas, pues, conforman o, sobre todo, pues, están definidas ya sea por distintos tipos de rangos y sobre todo es realizado o más bien dicho se podría ser supervisado por organismos que permiten obviamente este tipo de estándares, ¿no? ¿Cómo se identifica en la RFC 1918? Pues las direcciones públicas y globales están definidas por ciertos elementos que obviamente van a estar son utilizados por los servidores o proveedores de Internet. Las direcciones privadas, en todo caso, pues van a estar definidas por ciertos bloques y pues son usadas por organizaciones para asignar, por lo general, a sus redes internas. Vamos a ver aquí en esta tabla cuáles son las direcciones privadas y los rangos que podemos contar. Fijémonos que las direcciones privadas van a estar en tres categorías. Aquí vamos a hablar, más adelante vamos a ver lo referente a la categoría ABC con respecto al prefijo o pues a las subredes que nosotros tenemos. Aquí vamos a tener, y voy a hablar un poco de la categoría A, en las redes tipo A, en las cuales pues su prefijo es, o su máscara, o su prefijo es de 8 bits, y pues las direcciones privadas que puedo asignar de acuerdo a mi estándar, y este es importante tomar en cuenta, sobre todo, basar, obviamente, la asignación de direcciones privadas, ¿sí? Como su nombre dice, para, obviamente, uso interno, es el direccionamiento que va desde el 10.10.0.0, más bien dicho, 10.0.0.0/8, el cual tendría alrededor, ¿alguien me puede decir cuántas direcciones tenía? ¿Cómo identificaba?
¿Cuántos hosts tengo disponibles para asignar? ¿Cuál era el cálculo? 2 a la n menos 2, ¿cuánto sería? 254, Inge. No. ¿Cuántos bits tengo para host aquí? 16, a ver. No, más. 32 tenemos en una dirección. 16.777.214. Ya, eso vendría a ser 2 a la 24 menos 2. Porque recordemos que una dirección IP está compuesta por 32 bits. Si mi máscara es 8, ¿cuántos me restan de los 32? 32 menos 8 me restan 24. ¿Sí? Y esos tengo para host. Vamos al siguiente. 172, 16, 16, 0, 0, barra 12. ¿Cuántos hosts tengo disponibles? ¿Cuántos bits para host tengo primero? Una resta. 32 menos 12. Ese es el número de host que tengo, bits para host disponibles. 2 a la 30 menos 2, ¿cuánto me da? Mil sesenta y cuatro, 2 a la 30 menos 2, seguro. 107.074. 2 a la 20, perdón. 2 a la, perdón, la resta estaba mal, ¿no? 32 menos 12, ¿cuánto es? Es 20. 2 a la 20 menos 2. Un 1.048.574. Exacto. Y el siguiente, 2 a la 16 menos 2. 65.534. Correcto. Entonces es importante que este prefijo me dice cuántos hosts tengo disponibles. Estos rangos de direcciones que vemos aquí son los más usados o son los que usa la gente como direcciones internas. Y también vamos a tener direcciones públicas, y las direcciones públicas son controladas por organismos regionales y globales para la asignación de... ¿Sí? Entonces es importante, sobre todo, tomar en cuenta que estos rangos me van a permitir o puedo yo utilizar para fines de mi direccionamiento privado. Vamos a tener también lo referente al enrutamiento de Internet. ¿Y qué se refiere al enrutamiento de Internet? Como vimos anteriormente, yo puedo tener direcciones internas, pero también voy a tener direcciones públicas. Las direcciones públicas son proveídas por los ISPs o proveedores de servicios. Entonces, voy a tener un rango limitado de direcciones públicas. Pero, a su vez, de pronto, esto es utilizado por los administradores de red interna con el objetivo principal de que un determinado servidor, un determinado servicio, sea accedido mediante Internet. Y para eso existe el enrutamiento de Internet. O también hay un elemento bastante interesante que tienen los routers, que son utilizar NAT, que significa Network Address Translation, o la traducción de direcciones de red, que permite traducir las direcciones IP privadas en públicas y viceversa. De tal forma que si alguien hace una petición a una dirección IP pública, el router va a tener en su configuración una tabla de enrutamiento, una tabla de direccionamiento NAT, en el cual dice, esta dirección pública está vinculada a esta dirección IP interna en mi red.
De tal forma que NAT permite habilitar que pues la mayoría de elementos puedan comunicarse utilizando las direcciones públicas, ¿no? Por lo general es usado una técnica bastante utilizada que me permite establecer seguridad, ya que aquí pues en los routers podemos utilizar elementos como seguridades y demás para poder establecer en nuestra red. Esto pues un poco más a detalle lo van a ver en el CCNA2, ¿sí? En donde pues realizarán configuraciones de NAT, pero para poder establecer la traducción de direcciones públicas a privadas cuando quiera acceder desde algún dispositivo externo, ¿sí? Pero es importante que conozcan que esta técnica me permite hacer este tipo de elementos, ¿sí? Ya que, pues, recordemos que si es que un dispositivo host quiere ser ubicado o encontrado en una red, necesita, obviamente, en una red, en el Internet, si necesito ubicar a un dispositivo, este necesita de una dirección pública, ¿no? Para poderse comunicar, ¿sí? Ok, vamos a tener direcciones especiales de IPv4. Por lo general, vamos a tener esas direcciones que son conocidas como la Loopback Address y la Link Local Address. Es importante, sobre todo, tomar en cuenta este tipo de direcciones, ¿sí? La Loopback, ¿sí? Address es utilizada por el localhost. La loopback es utilizada por el localhost y por lo general significa que un ordenador hace referencia a un host y un host es cualquier equipo o servidor, así que un host local cualquiera puede usar una dirección. Por lo general, el localhost que nosotros tenemos es el 127.0.0.1, ¿sí? Y el loopback es una interfaz de red virtual, por lo general, que nos permite sobre todo realizar o utilizar con fines de que pues nosotros queremos encontrar dichas direcciones para poder ser definidas por los dispositivos o pues para poder realizar comprobación de que mi interfaz esté funcionando. Y tenemos también la dirección link local, ¿sí? Y esto es importante tomar en cuenta. Y la dirección link local es una dirección de enlace local creada únicamente para comunicaciones dentro de la subred local. ¿Sí? Por lo general, la link local address es una dirección válida que me permite establecer para poderme comunicar si es que no tuviese ningún servidor de HCP activado. ¿Qué significa esto? Bueno, por lo general, ustedes tienen, supongamos que tienen un servidor de HCP para poder asignar direcciones y pues su servidor de HCP no está funcionando, les va a asignar direcciones como estas, la 169.254.0.1 o punto algún valor. ¿Qué significa esto? Que nuestro servidor pues no está asignando direcciones y pues sistemas operativos como Windows me asignan este tipo de direcciones para tener una identificación en la red, para que yo pueda identificarme en mi red. Entonces, por lo general, es muy importante tomar en cuenta esto. Si yo veo una dirección como estas, cuando tengo en mi computador activado el DHCP y me asignó una dirección como estas, me puedo dar cuenta que no está funcionando mi DHCP, ¿no? Y pues, por lo general, un sistema operativo como Windows hace asignación de estas direcciones cuando no encuentra un servidor de DHCP disponible. Aquí pues ya vamos a hablar de las clases de direcciones. Y un tanto, aquí pues vamos a entender cuáles son las clases de direcciones iniciadas o explicadas anteriormente. Las clases de direcciones están utilizadas o se utilizan por lo general con rangos de direcciones y también con una máscara de subred. Importante tomar en cuenta.
Si yo hablo de la clase A, que es la que ocupa el 50% de direccionamiento de mis direcciones disponibles, basándonos en la RFC 790 de 1981, pues indica que la clase A va desde 0000/8, es decir, 8 bits de máscara de subred, hasta el 127.0.0.0/8. Algunos compañeros ya dijeron que tenía alrededor, como podemos ver en la imagen, de 16.777.214 hosts para ser asignados, ojo, restando los dos posibles elementos. ¿Cuántas redes puedo tener? Alrededor de 128 redes. Sí, porque recordemos que la única variación de redes iría entre el 0 y el 127. ¿Sí? Porque estos bits van reservados para cada direccionamiento. Es decir, si es que escojo el 1.0.0.0/8, voy a tener hosts que van desde el 1.2.0.0.0.0 hasta el 1.255, 255 y 255. Todos los bits de host en 1. Estos no se toparían, ¿no? Es decir, tengo aquí alrededor de 128 redes disponibles a asignar como clase A. Vamos a ver la clase B. En la clase B yo tengo más posibilidad de tener redes, ¿no? Tengo alrededor de la combinación de 16 bits para redes, porque, ojo, mi máscara tiene 16 bits. Es decir, puedo tener desde el 128 hasta el 191.255. 128.0.0 hasta el 191.255. 16 bits para tener en total 16.384 redes y host que tenga disponibles por cada una de estas redes serían los 65.534. Clase C. La clase B, más bien dicho. Clase C. Vamos a tener 24 bits de máscara. Eso significa que puedo tener alrededor de 2.097.152 redes o posibles combinaciones de red. Y por cada red voy a tener 8 bits para host. Eso implica que son 254 hosts por cada red. ¿Sí? Vamos a tener entonces este tipo de direccionamiento en el cual pues, son utilizados este tipo de direcciones para clasificar en función de sus rangos que podemos ver. Desde 0 hasta el 127, clase A. Desde 128 hasta el 191, clase B. Desde el 192 al 223, clase C. Y también vamos a toparnos con clases utilizadas para ciertos propósitos. En primera, la clase D, que pues es utilizada para multicast, el 224 al 239. Se utiliza para propósitos de multicast. Ok, vamos a ver entonces lo siguiente, que es la asignación de direcciones por región. Vamos a tener ciertos organismos regionales y también globales que nos van a permitir y administrar la asignación de direcciones IP públicas, salvo las primeras que vimos en la parte anterior, hace dos diapositivas más o menos, en donde se indicaba cuál era el direccionamiento privado que podía utilizar, las demás son direcciones públicas a asignar. Por lo general, tenemos ciertos organismos regionales que permiten a los proveedores registrar las direcciones IP públicas. Si no tuviéramos este registro, podríamos tener problemas de asignaciones duplicadas. ¿Y qué sucede? No sé si se han topado alguna vez cuando asignan una dirección IP
a dos, la misma dirección IP a dos dispositivos. ¿Alguien ha tenido este inconveniente alguna vez? No, Inge. No, nunca. No, sí, da error. Conflicto de IP. Conflicto de IP. Redundancia. Conflicto de IP por lo general. ¿Y qué sucede cuando tengo un conflicto de IP? Ninguna de las dos estaciones se puede comunicar. ¿Sí? Y esto, pues, sucedería exactamente de la misma manera si es que yo tuviese dos direcciones públicas IP duplicadas. Entonces, es importante que estos organismos permiten a los proveedores de servicio asignar, registrar sus direcciones IP. De tal forma que nosotros no tengamos inconvenientes. Y que al tener dos direcciones IP duplicadas, pues eso implicaría que no voy a poderme comunicar. Vamos a ver la segmentación de red y aquí un tanto vamos a realizar unos cuantos elementos, sobre todo con respecto a la segmentación. Es importante la parte de segmentación y sobre todo vamos a ver que esto va a ayudarnos a pues mejorar ciertos elementos con respecto a nuestra red. Vamos a tener conceptos y sobre todo elementos que suceden cuando yo tengo una red. Vamos a hablar del broadcast o los dominios de broadcast. ¿Qué es un dominio de broadcast o qué es un broadcast? Como habíamos hablado un poco antes, el broadcast es comunicarse con todos los dispositivos de una red, ¿sí? Y eso implica que pues voy a tener o voy a enviar un paquete a todos los dispositivos. Y por lo general, cuando utilizamos protocolos como ARP o DHCP, pues estos dispositivos, pues son estos paquetes de broadcast, son enviados a todos los dispositivos y esto implica que pues puede haber un deterioro con respecto a la comunicación, porque está enviándose a todos los dispositivos y puede que haya colisiones y una serie de elementos más. Entonces, la segmentación de red nos permite evitar la propagación de los broadcasts. Como tal, pues al utilizar los dispositivos como switch, los switch propagan en todas sus interfaces cuando reciben una petición de realizar un broadcast, ya sea por el protocolo DHCP o el protocolo ARP, que son los que requieren para asignar información o sobre todo para registrar información. Y es el caso del ARP que nos permite registrar cuál es la MAC address de un determinado dispositivo. Y en cambio, el DHCP, el cual nos permite enviar información del direccionamiento automático configurado, ¿sí? Entonces, por eso es importante que pues esta segmentación, sobre todo en nuestra red, pues tenga el menor impacto con respecto a ciertos elementos. Y por eso se utiliza ciertas técnicas de segmentación utilizando las subredes. Por lo general utilizamos las subredes para realizar este tipo de elementos y segmentar estos dominios de broadcast. Otros problemas cuando tenemos dominios de broadcast son que los dominios de broadcast pues generan excesivo y negativo tráfico en nuestra red y eso a su vez afecta al desempeño de la misma, ¿no? De la red. Una solución, dice, es crear pequeños dominios de broadcast. Dividir nuestra red en subredes. Esto va a limitar la propagación de un paquete para todos los dispositivos conectados, sino solamente se propagará para la red que yo tengo. Y una técnica es realizar la segmentación. ¿Sí? Podemos realizar un subnetting o un subredes para reducir todo el tráfico y esto va a mejorar sobre todo el rendimiento de nuestra red. Se puede implementar políticas de seguridad entre subredes, algo bastante interesante. Es decir, que yo no pueda comunicarme con las demás subredes,
con el objeto simplemente de que pues estos hosts sean accedidos solo por, digamos, quienes tengan permiso. Se puede crear subredes para distintos propósitos. Por lo general, esto es usado muy, muy, muy comúnmente para segmentar redes, como por ejemplo, digamos, en la universidad tenemos una red de administrativos, tenemos una red de estudiantes y una red de docentes, por ejemplo. Entonces, los estudiantes no tendrían acceso de pronto a los equipos de los administrativos, ¿sí? Sino solo con su propia red. Y así, pues, con cada caso de ejemplo, ¿no? Las subredes nos permiten reducir que el número de dispositivos afectados, pues, tengan o, pues, sufran un tráfico de broadcast. Y las subredes son usadas para una cantidad de, una variedad de razones, como crear subredes por ubicación, por función que ya había dicho, en caso de distintos tipos de grupos o segmentos de usuarios, o distintos tipos de dispositivos, también puedo crear subredes. Vamos a ver ahora las subredes. Y para esto es importante realizar ciertos elementos y técnicas bastante interesantes que nos van a ayudar, sobre todo, a realizar un cálculo mucho más sencillo y, sobre todo, pues, que nosotros podamos realizar dicho cálculo utilizando distintas técnicas bastante interesantes. Hablamos de subredes. Hablamos de subredes y cuando hablamos de subredes que tienen, de acuerdo a su categoría y de acuerdo a su agrupamiento o clasificación, teníamos tres tipos de subredes. Las redes tipo A, B y C. ¿Sí? En las redes tipo A, pues nosotros teníamos una máscara de subred que tenía 8 bits. En la tipo B teníamos 16 bits y en la tipo C 24. De acuerdo a esto, pues nosotros tenemos estos prefijos y el prefijo de acuerdo al número de bits de la máscara, el número decimal de la máscara, y aquí pues un poco desglosado cómo se visualizaría lo referente a la porción de red y la porción de host. ¿Sí? La porción de host, como habíamos ya revisado, era pues un cálculo bastante sencillo, ¿no? El número de host, número de bits que tengo de host, me permitía ser utilizado como en base 2 menos 2, ¿no? Es decir, el número de host vendría a representar mi n y haría el cálculo de 2 a la n menos 2. Con eso obtengo el número de host, ¿sí? Vamos a ver cómo a cada uno de estos direccionamientos clásicos hacemos distintos tipos de direccionamiento, ¿sí? Y para eso, pues, un poco voy a realizar o ayudarme de un notepad, pero antes de eso vamos a explicar ciertos elementos antes. Vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos lo siguiente, dice el siguiente caso. Una subred, ¿sí? Dice, en la primera tabla yo voy a tener una subred, ¿sí? Utilizando, ¿sí? Dice que mi primera tabla va a darme, mi dirección base va a ser el 10.0.0.8 y quiero poner un direccionamiento de 16, una máscara de 16 y una máscara de 24. Para hacer subredes. Primero, mi base es 8, ¿sí? Son 8 octetos de la máscara. Si estoy diciendo que quiero crear una subred usando 16 bits, ¿cuántos bits más estoy tomando de la red inicial? Esta es mi red inicial. ¿Cuántos bits más estoy agregando a la máscara? 8 bits más. 8 bits más. Si quiero saber el número de posibles subredes que se van a crear
Con esto, debo hacer un cálculo bastante importante. Si tenía 8 y estoy tomando 8 más, el número de subredes posibles que tengo vendrían a ser 2 a la 8. Así decirte, 2 a la 8. ¿Cuántas subredes tengo? 256. ¿256? ¿De acuerdo o no? 254. No, no. No restamos. Aquí no restamos, ¿no? 2 a la 8, ¿cuánto es? 256. Correcto. Y me quedan 16 bits de COS. 2 a la 16 menos 2. Para el número de host, sí restamos menos 2, porque quitamos una de red y una de broadcast. Entonces, tendría, ¿cuántos hosts? 2 a la 16 menos 2. 65,534. Perfecto. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí voy a tener, aquí nos dice, ¿no? 256 posibles subredes, lo que ustedes me dijeron. Y 65,534 hosts por cada subred, en donde tengo mi dirección de red, la primera, y la dirección de broadcast, la siguiente, la última, ¿no? En la siguiente subred, podemos ver dirección de red y dirección de broadcast, hasta tener la última, 255, ¿sí? Que vendría a ser las 256 subredes, y pues, obviamente con su dirección de broadcast. ¿Sí? En cambio, si yo utilizo un direccionamiento o una máscara de 24, ¿cuántos bits más estoy agregando de la red inicial? 16. 16. Exacto. Si tengo 16, mi número de redes posible vendría a estar dado por 2 a la 16. ¿Cuántas posibles redes o subredes tengo para esta red inicial? 65,536. Correcto, lo que acaban de decir, ¿no? Aquí está, el número posible de subredes. Y host, ¿cuántos me quedarían? Si tengo 24, me quedan de 32, me quedan 8. 2 a la 8 menos 2. 254. Correcto. Y aquí está lo que ustedes acaban de decir. ¿Sí? Las combinaciones vienen aquí, de acuerdo a esto, ¿no? 2 a la... Aquí tenemos 10.0.0. Ojo, los que están con negrita van a ser los bits reservados para red. Aquí podemos ver los bits para red. Y aquí tenemos la dirección de red y la de broadcast. En la siguiente combinación... ¿Sí? 1 hasta llegar hasta el 10.255.255. 65,000 posibles redes para nosotros realizar nuestras subredes. Es importante siempre cuando hagamos esto, que nosotros tomemos en cuenta esto. Para calcular el número de subredes que tengo de una red base, que en este caso mi red base era esta, ¿sí? Es el número de bits que yo agrego a la máscara. En este caso, si dije 16, agregué 8 más. Si dije 24, agregué 16. Eso va a representar mi número de subredes. Y es 2 a la n, en donde n sería el número de bits que estoy agregando. En este caso, para el ejemplo de 16, agregué 8. Para el ejemplo de 24, agregué 16. ¿Sí? Y el número de host, 2 a la n, menos 2, que n vendrían a ser los bits que me quedan o que me restan de haber tenido esa máscara. Si aquí dije 8, me restaban 24. Si aquí dije 16, me restan 16. Si aquí dije 24, me restan 8. ¿Sí? Recordemos, una dirección IP está compuesta de 32 bits. Aquí vamos a ver
distintas formas de cómo nosotros empezar a crear una subred, ¿sí? De acuerdo a esta tabla, es muy interesante que nosotros tomemos en consideración estos elementos bastante interesantes, ¿no? Dice, si es que mi subred es 25, que de hecho puedo tener cuando tenga una clase C, que tengo 24 bits, dice que voy a agregar 25. ¿Cuántos bits estoy agregando? Aquí me dice, ¿no? 1. ¿Cuántas posibles subredes tengo? 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? Es 2. ¿Y cuántos hosts tengo? Vendrían a ser los 7 bits que tengo aquí. ¿Sí? ¿Qué sería 2 a la 7 menos 2? 2 a la 7 menos 2, 2 a la 7, 128, menos 2, 126. Si agrego 2 bits más, ¿cuántas posibles combinaciones de redes? 2 a la 2, podrían ser 4. ¿Cuántos bits tengo? 62. Sí, aquí tengo, obviamente, 64, menos 2, 62. Y así, ¿no? 27, estoy tomando 3, son 8 y 30 hosts. Si digo 28, estoy tomando 4, ¿sí? 16 posibles subredes y 30 hosts, ¿sí? Y de esta forma nosotros vamos a ir tomando en cuenta o el cálculo de una red basado, obviamente dice, en una máscara de 24 bits, ¿sí? Y esto es importante nosotros tomar en cuenta cuando realizamos nuestros cálculos. Siempre tomando en cuenta la dirección y obviamente cuántos bits estoy tomando prestado de mi base. Mi base era 24. Estoy tomando 1, estoy tomando 2, 3, 4, 5 y aquí en este caso estoy tomando 6. Ok, vamos a ver. Esto, importante, cómo calcular el número mágico, ¿sí? Y para eso voy a poner un ejemplo aquí. Si tengo esta, digamos, esta máscara o esta dirección, y digo barra 24, esta es mi red inicial, ¿sí? ¿Cuántos hosts tengo en esta red? No, ¿cuántos hosts tengo en esta red? Ojo, esta es una dirección IP de un dispositivo, pero quiero saber cuántos hosts hay en toda esta red con esta máscara. Es una máscara de 24 bits. 254. ¿Sí? Ok. Si yo quiero realizar una subred, primero quiero tener 4 subredes. Sí, yo quiero decir que quiero tener 4 subredes. ¿Sí? Si quiero tener 4 subredes, ¿cuántos bits debería tomar prestados para tener 4 subredes? De 1 a 4 bits. 4 bits. Cada bit sería una red. 4 bits. 2 a la 4, ¿cuánto me da? 16, profe. Exacto. Entonces, si quieres tener 4 subredes, no puedo tener 4 bits, porque 4 bits, al tomar 4 bits que me dicen los compañeros, voy a tener 16 subredes. Recordemos esta tabla de aquí. Sería la 2 nomás. Si quiero 4 subredes, debo tomar 2 bits prestados, porque 2 a la 2 es 4. Exacto. Entonces aquí, en este caso, yo debería tener mi dirección, vendría a ser la siguiente, ¿no?
mi nueva subred vendría a ser 192.168.10, digamos, punto cero, barra, ¿cuánto? 16. ¿No? Dos. ¿No? Dos bits para tener cuatro subredes. Entonces debería tomar dos bits más. Si mi dirección base es 24 y tomo dos bits prestados de los hosts, entonces vendría a ser mi nueva máscara 26. ¿Sí? Es 26. Y si quiero saber cuántos bits tengo para host, 32 menos 26. ¿Cuánto me queda? 6, profe. ¿Cuántos? 6. Ya, esto vamos a llamarle nuestro número mágico. Si hacemos el 2, voy a cambiar esto un poquito, 2 a la n, en este caso n vendría a ser 6, 10 menos 2, ¿cuánto me saldría aquí? 62. Bueno, 62. Ajá. 62, dije. Sí, 62. Ajá. Mi número más, este es el número de host, ¿no? El número de host. ¿Ok? Y este va a ser mi número mágico. ¿Cuál es este número mágico? Vendría a ser el número mágico. El 2 a la 6. ¿Qué vendría a ser? 64. ¿Sí? Este 64 es muy importante. ¿Por qué? Yo quiero utilizar el direccionamiento o quiero empezar a saber cuáles son los rangos de mis redes. Y aquí viene lo interesante. Voy poniendo desde la primera, que sería 0. De ahí sumo a ese 0 el número mágico. ¿Cuánto es? 6. ¿Cuánto? 64. Más 64, ¿cuánto es? El siguiente. 128. 128. Más 64. ¿Cuánto? 192. 192, profe. Correcto. Ahí están mis cuatro subredes. Es decir, la una subred va desde 192.168.0, perdón, 10.0 barra 24 hasta el 192.168.10.1 menos del siguiente elemento que tenía, 63. Esto es red, esto es el broadcast. ¿Sí? La siguiente, desde el 192.168.10.64. Barra 26, red, y la otra sería 192.168.10.127, sería el broadcast. ¿Sí? Entonces es importante este número mágico que nosotros calculamos.
me dice cuál es el rango de direcciones que yo tengo para poder tener, obviamente, mi intervalo de host. Recordemos que nuestras redes van de ciertos elementos, ¿no? Aquí voy a tener 62 hosts. Aquí voy a tener 62 hosts que irían desde 192.168.10.1 hasta el 192.168.10.62. ¿Sí? Aquí están todos los hosts y broadcast de la primera red. Aquí pongamos red, pongamos aquí su red 1. Esta sería la su red 2. ¿Qué iría con sus hosts desde el 192.168.10? .65 hasta el 192.168.10.126. ¿Sí? ¿Cuál sería la siguiente red? A ver, alguien que me dicte. Sigamos el ejemplo que es ahí. .192.168.10.128, Inge. ¿Ya? ¿Barra? Barra 26. Correcto. Esa es red. La de broadcast. .192.168.10.5 .192. No. 191. Exacto. Barra 26. Esto es. Ahí. Y los rangos van desde el 192, 168, 10, 127. No. .127 es el broadcast del anterior, ¿no? 129 hasta 192.168.10.190. Correcto. Ya ven, este elemento del número mágico es muy clave para encontrar mis direcciones. Si yo quisiera saber esta dirección, ¿en qué subred se encuentra? Esta dirección, sí, la punto 15. ¿Cómo? Una pregunta. No se puede llegar, o sea, no se puede dar en la última dirección 193 porque solo se llega hasta el 192, ¿no es cierto? Hasta el 192. No. ¿Cómo? Sí. No te escuché. En la última no podemos poner 193 porque solo llegamos hasta el 192. Hasta el 191 llegamos. 191. Es el 191. Me hablas de la subred, en este caso la subred 4. Sí. Ya, entonces si digo subred 4, vendría a ser 192.168.10. ¿Cuál sería el siguiente? Correcto, 192. 192 barra 26. ¿La de red cuál sería?
No, de broadcast estoy hablando. ¿Cuál sería la de broadcast? Súmale 64 lo que tengo aquí. 256. No puedo tener 256. 255, ¿no? 255. Y mis rangos de direcciones serían 192, 168, punto 10, punto 193, 192, punto 168, punto 10, punto 254. Recordemos que en cada uno de estos, ojo, voy a poner entre paréntesis aquí, debería haber cuántos hosts. ¿62? Correcto, 62, lo que calculé. ¿Qué son los hosts que tengo disponibles para asignar? El número de redes, 2 a la 4, es el número de redes. Aquí voy a poner las fórmulas, ¿no? A tomar en cuenta. Y voy a poner redes. ¿Sí? Es 2 a la n y host es 2 a la n menos 2. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a soltar otro ejemplo para que lo podamos resolver. Igual, digo, mi red va a ser 172, bueno, vamos a hacer con clase C nada más. 191.10. Punto 15, punto 23, barra 24, y quiero ponerle un prefijo, o quiero tener, más bien dicho, 8 subredes. ¿Cuál vendría a ser su nuevo prefijo? 2 al cubo. 192.168.10.0 barra, ¿cuántos bits, compañero? 32. 32, ¿no? No, no. ¿Cuántos bits estoy tomando prestado para crear 8 subredes? 3. 3. 3. ¿Cuál sería mi nueva máscara? 27, Inge. Correcto, 27. ¿Cuántos hosts tengo? 1. Hagamos el número mágico. El número mágico. ¿Cuál sería mi número mágico? 2. Al cubo. No. 2 al cubo es el número de redes. El número mágico es 8. En función del número de bits que tengo disponibles para host. 2 a la 5, Inge. Correcto. Eso es 32. El número de host. ¿30? Sí. 2 a la n, que en este caso es 5 menos 2. 30.
Ok, voy a poner aquí esto que me ayudaba, era 0, coma 32. Voy, el número mágico voy sumando desde el 0, ¿no? 0, 32, de ahí. 64. ¿No? 96. ¿96? Sí. 128. ¿Ya? 150, 160. 192. 224. Listo, ¿no es cierto? Debo tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mi primera subreddit empieza en 0, mi segunda empieza en 32, mi siguiente empieza en 64, la siguiente en 96, la siguiente en 128, en 160, en 192 y la última en 224. Ok. ¿Alguien que me dé la primera subred? Voy a poner así nada más. Sin miedo, ya tienen el número mágico, así eso ya calcularon aquí esto y es facilito nada más, ¿no? Recordemos, broadcast la primera, más bien dicho, red la primera, la última broadcast, y aquí el número mágico me dice el valor de la primera, el más bien dicho, el dígito de la primera, más bien dicho, el dígito de la red. El primer dígito de la red va a ser 0, el segundo va a ser 32. El siguiente va a ser 64, el siguiente 96, 128, 160, 192 y 194. ¿Cuál es la primera red? 1, 10, 15, 0. 191, punto 10, punto 15, punto 0, barra 27. La dirección de broadcast. 191, 10, 15, 32. No. Ojo, aquí quiero que tomen en cuenta algo, ¿no? Este dígito o estos dígitos que saqué aquí, estos van a ser el dígito de mi dirección de red para cada subred. ¿Cuántos dígitos tengo aquí? Tengo 8. Este es la red 1. La red 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este primer dígito me dice la dirección de red de la primera subred. Ya la tengo. Este va a ser el de la segunda subred. Por lo tanto, la dirección de broadcast 31. Es un número menos. 31. Así es. Las direcciones van desde el 192, 168... Ay, perdón. 10.15.0, ahí que digo punto 1, hasta 192, 168, ahí que otra vez, 191.10.15.30. Segunda subred. Alguien que se anime. 191.10.15. Punto 32. Ya. Dirección de broadcast. 191.10.15.95. 63. Ay, perdón, 63, sí. 63. Correcto. Confundí con la otra. 63 dividido por 27. 191.10.15.33. 191.10.15.62. Ya. Vamos con la siguiente. ¿Algún otro compañero?
191.10.15. 64. Sobre 27. Broadcast es el 191.10.15. 94, 95 sobre 27. Los hosts van desde el 191.10.15 punto 63. No. Ah, perdón, 94. No. Oh, no, a ver, me equivoqué. Aquí, ah, 65. 65. Sí, desde el 65 hasta el 94. Ajá. 65 es ahí. 65 hasta el 191.10.15 hasta el 94. Ya. Vamos con la subred 4. ¿Algún compañero más? ciento noventa y uno punto diez punto quince ciento veintisiete. Correcto. Sí. Entonces, como ven, no es complejo. Y obviamente una ayuda muy interesante es esta parte de aquí, ¿no? El cálculo de estos datos de aquí, iniciales. Primero, determinar cuántas subredes y cuántos bits voy a tomar prestados. Una vez que determiné, pues, obtengo el número mágico, ¿no? Si aquí determiné que esto va a ser 2 a la 3, porque hay 8, esto es igual a 8, porque son las 8 posibles subredes que tengo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pues yo determino, obviamente, cuántos bits voy a tomar prestados. Dice que 3. Y obviamente, de los 8 que me quedan, porque estoy teniendo una barra 24, digo que voy a quedarme con 5, ¿no? Y esos 5 bits restantes me sirven para determinar primero el número mágico y luego para determinar la cantidad de host, ¿sí? Y una vez que hago eso, pues fíjense que esta parte de aquí es muy clave y sobre todo me va a permitir realizar. Lo único que realizo cálculos es solo para esta parte de aquí. ¿Sí? Y lo demás, hacer las subredes, ven que es relativamente fácil, no es complejo. Pero esta técnica de utilizar el número mágico es muy importante y muy interesante. ¿Sí? Ok, vamos a empezar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, alguna inquietud, pregunta sobre esto. Sí. Entonces, ahí la cantidad de bits de HOT es 26. 27, ¿verdad? Estoy equivocado ahí. No. A ver, estamos equivocados. 24, a ver, en este barra que tenemos aquí, 24, este barra 24, voy a poner entre paréntesis, es 255.255.255.0. Eso es 24 bits. ¿Sí? Esto es la máscara de subred y abarca a los 3 octetos que tengo aquí. ¿Sí? Si yo quiero saber, normalmente, esta máscara de subred, tengo, ¿cuántos hosts tengo? Sería 2. ¿Cuántos me quedan? 8, ¿no es cierto? 2 a la 8 menos 2. ¿Cuántos hosts tengo aquí? 254. 254, ¿sí? Pero yo quiero crear 8 subredes. Obviamente, 8 subredes para un número determinado de host, ¿sí? 8 subredes, si creo 8 subredes, voy a tener
32 hosts, 30 hosts por cada subred, porque obviamente quito 3 bits a este último octeto que tengo aquí, ¿sí? Este último octeto está 0, 0, 0, 0, 0, aquí están los 8, ¿sí? Y estoy diciendo, de estos 8 que me quedan para host, yo voy a tomar prestado y voy a poner de esta forma. Y ahí es el barra 27, porque aquí tenía 24, más bien dicho, barra 27, ¿no? Tomo 3 bits prestados. ¿Sí? Eso se determina por la tabla que nos mostró anteriormente, ¿no es cierto? Exacto, ¿sí? Estos 3 bits ya no son, van a formar parte de la máscara de su red. ¿Cuál sería la máscara en este caso si digo barra 27? 255.255.255. ¿Cuánto sería? 224. ¿Cuánto? 224. 254. No, 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 no. Estos 3 bits. ¿Este binario a qué corresponde? 224. Exacto. La máscara de subred ahora ya no es esta que tengo aquí. Como tomé 3 bits prestados en decimal, esa máscara ahora es esta. Es el barra 27. Y al tener esta máscara, quiero decir que voy a tomar en cuenta. Voy a copiar esto acá. Voy a tomar en cuenta que voy a tener 3 posibles combinaciones para redes. ¿Sí? O más bien dicho, 2 a la 3 en redes, que significan que voy a tener 8 subredes. Y lo que me resta son las direcciones de host que voy a tener para cada subred. Y es lo que hacemos acá abajo. ¿Sí? Entonces, el número mágico se calcula en función de estos bits. ¿Cuántos bits tengo aquí? 5. 2 a la 5 es 32. Ese es mi número mágico. Pero en realidad, ¿cuántas hosts yo tengo por cada subred? Es 2 a la n, en este caso 5, menos 2, que me representaría 30. ¿Sí? No sé si quedó más claro esta parte de aquí. Por favor, si tienen preguntas, háganlas. Sí. Es importante. Es importante que pregunten. Ya que de esto, pues vamos a hacer ejercicios. Profe, yo tengo una inquietud. En la parte de abajo donde está 0, 32, 64, 96, esa partecita no le comprendí muy bien. Esto se le calcula en función de este número mágico. Mi caso era, tengo esta red dada. Yo quiero a esta red, segmentarla en 8 subredes. ¿Sí? Para tener 8 subredes, debo tomar 3 bits, porque eso me dice aquí la tabla, ¿no? De la tabla que tenemos aquí. Así es. ¿Sí? Para tener 8 subredes, tomo 3 bits prestados y me quedo con 30 hosts por cada subred. ¿Sí? Esto que tenemos aquí se podría decir un artificio para evitar estar sumando los hosts y encontrando de una manera mucho más fácil estas subredes que tengo acá abajo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué es lo que se hace? Como tomé 3 bits prestados, en el último octeto me quedo con ¿cuántos? Con 5 bits para host. 5 bits, yo calculo este número mágico. Y este número mágico que yo tuve, que es 32, lo utilizo para determinar cuáles van a ser mis redes. Y digo, 0 más, la primera va a empezar en 0. La siguiente sumo más del número mágico, 32. La siguiente sumo más del número mágico, 64. Luego 96, 128, 160. ¿Y qué significa esto que tengo aquí? Esta es mi primera red que va desde el 0 hasta 1 menos que este. Ojo, porque la siguiente red va desde el 32 hasta 1 menos que el de acá.
Esta red va desde 64 hasta 1 menos que el de acá. Y es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Sí. Una dirección es de red y la otra es de host. Es decir, que la dirección de red es la primera, que es 0. Y la dirección de broadcast es 1 menos este 32, que es el 31. La siguiente subred empieza en 32. ¿Sí? Y 1 menos que este 96. Perdón, aquí, 1 menos que el, perdón, 64, ¿no? Que el 64. La siguiente empieza en el 64. Acá está empezando en el 64. La siguiente empezaría en el 96. Empieza en el 96. ¿Sí? Para ti, el ejemplo, a ver, ¿cuál sería la siguiente subred? La S5. Digamos que ya me quedé en el 96. ¿Cuál sigue? 128. Recuerda, 128 y 160. Recuerda esos dos valores. Sería 191.10.15.128/27. Y la última sería 191.10.15.1 antes de la siguiente subred, que en este caso es 160. ¿Cuál sería el anterior a ese número? 159. Sí, barra 27, perdón, quiero, no es 24, es barra 27. Los hosts van. Los hosts, asignar. 191.10.15. Ya. Sí, 129. 129, correcto. ¿Y el último? Que pueda asignar. Uno menos del que tengo aquí. 158. Correcto. ¿Sí? Entonces, esta forma de utilizar el número mágico nos ayuda mucho a evitar estar teniendo que sumar los valores. Si no, yo ya tengo esta base. Red 1, red 2, red 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es el primer valor de la red o la dirección de red. Si yo quisiera saber en qué subred se encuentra este 23, ¿en cuál se encontraría? ¿En la primera, segunda, tercera? ¿El 192, 191.10.15.1? En la primera. ¿En cuál se encontraría? Aquí, directo, con estos números. 101. En la cuarta. En la quinta. En la quinta. En la quinta. En la quinta está. Una, dos, tres, cuatro. Está entre este número y este número. Es decir, está entre el 96. ¿Sí? Ok. En el campus virtual hay unos ejercicios para ejercitar. Vamos a empezar a hacerlos. ¿Sí? Es para la siguiente semana, pero vamos a empezar a hacerlos. De tal forma que eso, pues, va a ayudar un poco a lo referente a la ejercitación con respecto a esta clase, ¿sí? Y vamos a practicar, y si es que alguien tiene una duda, vamos resolviendo sus dudas. Voy a mostrarles cuál es el ejercicio. La siguiente semana vamos a revisar BLSM, porque aquí tenemos un inconveniente, ¿no? ¿Qué significa esto que acabamos de hacer en este momento? Las redes que tenemos aquí son de máscara, son fijas, ¿no? Todos tienen 27. Si tengo 8 subredes, todos tienen la máscara 27. Pero, ¿qué sucede? Que para todos estoy asignando 30 hosts. Pero supongamos que en una red quiero asignar 8, en otra quiero asignar 10, en otra quiero asignar 20. Vamos a tener un desperdicio de redes. Y eso, pues, se da a continuación en esta parte de aquí. Cuando tenemos, bueno, aquí esta parte ya la habíamos revisado un poco, cuando tenemos prefijos, aquí estas tablas son importantes, ¿no? Dice cuando tenga mi red de prefijo 16 y
y estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5, aquí están los bits. Estas tablas, por favor, utilícenlas, son muy importantes. Aquí dice cuántas subredes quiero dividir en 4, 8, en 16, 32, 64, 128. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando yo quiero realizar cálculos? Vamos a ver más adelante aquí, que son variables. Es decir, algo como esto, este ejemplo. Eso vamos a ver la otra semana, la siguiente semana. Por ejemplo, tengo una red de 25, una de 20, una de 15, una de 28. Y tengo redes de 2, de 2 y de 2. Voy a tener un desperdicio de IPs al tener este direccionamiento fijo. Y ahí viene el direccionamiento utilizando una máscara variable. Esto es un poquito más complejo de lo que vimos, ¿sí? Y esto lo vamos a ver la siguiente semana y vamos a hacer ejercicios sobre esto para que nos quede bastante claro. Por ahora, quisiera que resuelvan los ejercicios de esta semana 10, ¿sí? Que tenemos aquí. Aquí hay un archivo en ejercicios propuestos. Sí, de igual forma hay un laboratorio. Todo está en función del subdireccionamiento clásico que acabamos de ver ahora. ¿Sí? Y estas subredes, aquí hay un ejercicio para que, pues obviamente, ustedes se ejerciten. ¿Sí? Aquí están los nombres, apellidos. Aquí está lo que se debe realizar. Y tienen que ir llenando esta tabla. Por ejemplo, tengo este prefijo. ¿Qué dirección de red? ¿Qué dirección de broadcast? ¿Cuántos hosts? Ojo, si aquí tengo 28, ¿cuál sería? No vemos todavía, ingeniero, esa parte. Ah, no ve. Perdón. Aquí está, ¿no? Perdón. Aquí, este es el ejercicio, ¿no? Aquí dice el prefijo, por ejemplo. ¿Cuál es la dirección de red? ¿Cuál es la dirección de broadcast? ¿Cuántos hosts? ¿Cuántos bits para host? Sí, obviamente, asumo que esta dirección está en clase C, tiene 24 bits. ¿Cuántos bits estoy tomando para host? Tengo 24. ¿Cuántos bits tengo para host? 4. 2 a la 4 menos 2, ¿cuánto es? 14. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección de red de este? Tendría que hacer el ejercicio que hice acá, como lo hice en el Notepad. ¿Sí? Recordemos, aquí debo tomar en cuenta los tipos de direcciones de red. Si aquí, de acuerdo a la categoría, esta es clase C. Esta es clase B. Esta es clase A. Ah, ¿cómo veo eso? En la presentación. ¿Sí? Eso, profe. En la presentación, aquí tenemos, justo en la presentación, está aquí. Aquí tenemos las clases, fíjense. ¿Sí? Identifiquemos. La primera clase C está desde 192 a este valor. La segunda. Vamos a ver. Clase 172, 30. Vamos acá. 172. Clase B. Tiene como base 16 bits. Entonces, si tiene como base 16 bits, ¿cuántos bits estoy tomando prestado aquí al poner 30? 14, correcto. ¿Cuántos me quedan para host? ¿Cuántos bits me quedan para host? Recordemos, tengo 32 bits en total. 32 menos 2. Quedan 2. ¿Cuántos posibles hosts tengo? 2 a la 2 menos 2 son 2. ¿Sí? Esta es clase. ¿Qué clase es? 10-1. Vamos a ver la tablita. Clase A. Clase A tiene como base 8. 8 su máscara. En este ejercicio me está pidiendo que sea 19. ¿Cuántos bits estoy tomando de red?
11 bits. 11 bits. ¿Y cuántos me quedan para host? 19, 32 menos 19. 12. 13. 13, ¿no? 2 a la 13 menos 2, el número de host. Y obviamente, ustedes deberían calcular o ponerla. ¿Cuál es la dirección de root? 192, 168, 10 punto, tanto. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer para la próxima semana. Aquí hay varios ejercicios para que ustedes se diviertan. No se diviertan, para que aprendan más que todo. Igual la siguiente semana vamos a seguir haciendo ejercicios como estos. ¿Sí? Con el objetivo, vamos a resolver estos ejercicios en clase. ¿Sí? Con el objetivo de comprobar sus respuestas. Y pues, obviamente que quede entendido esto. Ya que esto es muy clave, sobre todo, de aquí en adelante el direccionamiento de redes y el subdireccionamiento. ¿Sí? Vamos entonces la siguiente semana de igual forma a hacer un repaso de esta parte de aquí para que ustedes, pues, se ejerciten. ¿Sí? Entonces, si hay alguna pregunta... En la dirección de red hay que poner todo lo que hicimos, o sea... No todas. ¿Dónde va? Aquí no vas a poner todo esto, ¿no? Lo que hicimos aquí. O sea, no exactamente todo lo que hicimos aquí. ¿Cómo sacas una dirección de red mucho más rápido? A ver, aquí el ejemplo que tenemos. Vamos a ver el ejemplo. Les voy a poner la primera, ¿no? El ejemplo de la primera. A ver. Vamos a la primera. Dice 28. Estoy tomando 4 bits. ¿Cuántos bits tengo para host? 4. ¿Cuál sería el número mágico? 2 a la 4. ¿Sí? 16. Entonces, voy haciendo esto. Aquí voy a compartir, ¿no? Tendría, si es 16, voy haciendo 0... 16,32,48. Sí. 64. Ya. Digamos hasta ahí, ¿ya? Entonces, si me dice cuál es la dirección de red de aquí, de este ejercicio, yo estoy en la 25. ¿En cuál me encuentro? 25, ¿en cuál estaría? Entre el 16 y el 32. Mi dirección de red sería 16. ¿Y mi dirección de broadcast sería? 31. Exacto. Entonces pongo aquí 192.168.10.16. La de red. Broadcast 192.168.10.31. 31. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Para saber el número mágico necesito la cantidad de bits de host. En el siguiente, la cantidad de bits de host es 2. ¿El número mágico cuál sería? 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. Entonces diría... Cero, sí. Dos, ah, sería cuatro. Cero, cuatro, ocho, doce, 16, y así. 20. ¿Correcto? Es importante esto del número mágico. Agiliza mi cálculo para hacerlo mucho más rápido. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Vamos? De igual forma, pueden recurrir al video... Sí, el video está grabado, pueden verlo, que esto les va a ayudar mucho. Y pues yo creo que el día de hoy vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Profe, una consulta. En donde dice dirección red, ¿eso quiere decir entonces en donde empieza a asignar las IPs a los hot? Pero para este IP. Sí, sí, exacto. O sea, para este IP la dirección de red es esta. Sí, sí. O sea, en general sería la primera que inicia para asignar los hosts. La dirección de red ni la de broadcast se asignan a los dispositivos. Se asigna un número más, es decir, desde el 17 hasta
el 30 aquí. Ya, listo, profe. Entendido. Inge, disculpe una pregunta. El mágico es 2 elevado para la cantidad de hosts que tengamos, ¿no? Que calculamos por cada división. Sí. No te escuché, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. El número mágico siempre va a ser el 2 elevado a la para la cantidad de hosts que tengamos para cada dirección. Así es, el número mágico es ese. Pero la cantidad de hosts es 2 a la a este valor menos 2, pero. ¿Sí? El número mágico sí es 2 a elevado a este valor. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, ¿alguna inquietud más? Listo, jóvenes. Si no hay inquietudes, pues vamos a quedar hasta ahí. Nos estaremos viendo la próxima semana. Vamos a hacer ejercicios como estos para registrar la participación en clase. ¿Sí? Yo les pondría ejercicios propuestos y vamos revisando la primera hora ejercicios como IP versión 4 como estos. Y la siguiente hora vamos a ver lo referente a BLSM. ¿Sí? Cómo asignar para evitar el desperdicio. Vamos a explicar esto del desperdicio también, ¿sí? Entonces, eso sería por el día de hoy. Nos estaremos viendo la siguiente semana y pues que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Inge.